Hola, querida, ¿cómo estás? Uy, veo que me dio mal. ¿Qué tienes? No sé. Una intoxicación, un virus, eso debe ser. Pues te agarró en serio, ¿eh? Porque tienes una carita. Gracias. De verdad, gracias. Necesitaba que vinieras a restregármelo en la cara, gracias. ¿Qué pasó con el viejo? Ay, Denise, no tienes idea el efecto que tuvieron esas fotografías. Eres brillante, amiga. El vejete es incrédulo, casi se puso a llorar junto conmigo. Por supuesto, está enojadísimo con Santiago. Tanto que a mí, pues, ya me aseguró que nada me va a faltar. Pues a eso le estábamos apostando, ¿no? A que te quedes con todo. ¿Sabes, Ceci? Hay que saber más. ¿Quién es su abogado? ¿Cómo está su testamento? Eso sí, mientras más saquemos, más me toca. ¿Está claro? Eso está clarísimo, amiga. Yo te lo prometí, ¿no? Sí. Ahora, en todo esto, ¿cómo va a quedar Santiago? ¿Se les ofrece algo? Rosa, ¿qué haces aquí? Lárgate a la cocina y, por favor, enciérrate bajo llave. Con permiso. A ver si entiendo. ¿Me estás diciendo que te importa cómo va a quedar Santiago después de esto? Mi querida Ceci, aprende que después de una transacción alguien gana y el otro pierde. Decide. ¿Quién quieres tú que gane? Pues por supuesto que yo. Y que no te quede duda. Bueno, entonces, ¿qué te importa? El que agradezca si no lo dejamos en la calle. Permiso. ¿Y toda esa alegría que traes, amigo, tiene algún motivo en especial? Me siento muy bien, Santiago. ¿Y tiene algo que ver con Diana? Sí. Ah, ya sabía. Gracias a ella siento que por primera vez estoy superando la incapacidad de amar. Santiago, Diana me ha cambiado la vida. Sinceramente, amigo, me alegro mucho por ti. ¿Te lo merecías? Pues no sé si me lo merecía, porque la verdad que la hice sufrir mucho con mis problemas, pero esto se acabó. Y te lo cuento a ti porque eres mi mejor amigo. Ya sé, amigo. Pues yo sinceramente me alegro por los dos. Me imagino que Diana debe estar muy feliz, ¿no? Logró su sueño. Logró que te enamoraras de ella, amigo. De verdad, no sabes cómo te compadezco, Diana. No, debe ser horrible que el hombre con el que te acabas de casar te sea infiel. Andrés, no me es infiel, Soledad. Diana, ¿y qué más pruebas quieres? Es obvio que Andrés ha vuelto a las andadas o más bien que nunca ha dejado de tener aventuras. No, si yo te contara de todas las... ¡Cállate, Soledad! ¿Por qué me dices todo esto? ¿Por qué te empeñas en hacerme sufrir? ¿Yo solo quiero ayudarte? No, Soledad. Diana, créeme, te entiendo muy bien. No me entiendes, no puedes entenderme muy bien. ¿Qué? ¿Te crees exclusiva de sus afectos? ¿Qué es lo que querida? ¿De qué estás hablando, Soledad? Ven acá, te estoy hablando. ¿Tú también estás enamorada de él? Es eso. Por eso me das tanto, ¿no? Tú no eres la única a la que esto le afecta. Yo llevo años sufriendo por sus aventuras. Ok, entiendo muchas cosas. Pero no, fíjate que no. Y lamento mucho defraudarte. Porque si lo que quieres es que yo sea parte del club de mujeres que sufren por Andrés Ascurain, estás bien equivocada, Soledad. ¿A dónde vas? Hemos terminado. Muero de ganas de ver al tarado de Santiago humillado. Porque así es como me ha hecho sentir durante todo este tiempo. ¿Por qué? ¿Por mantenerme? ¿De qué hablas, Cecilia? No has movido un dedo desde que te casaste. Mal no te ha ido con él. No, mal no me ha ido, pero igual lo quiero ver. Lo quiero hacer sufrir. Y quiero que se dé cuenta de lo que es la vida sin mí. ¿Eh? Okay.
Por cierto, ¿Roberto te ha preguntado algo de nuestros planes? ¿Tú le has dicho algo? No, por supuesto que no. Ha intentado averiguar, pero yo no le he dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Solo te advierto, las cosas con Roberto están cambiando mucho. Vas a tener que ser muy inteligente para saber cómo manejar las cosas. ¿Sí? Mira, es tan simple como una elección. Tú decides. O aseguras tu futuro económico conmigo, o mantienes una relación con él. Pero a las dos cosas no le vas a poder entrar. Al final, él terminaría perjudicándonos. No te preocupes. No voy a decir absolutamente nada. Cuentas claras, amistades largas, ¿no es cierto? Yo solo quiero saber si él te propone algo. No sé, una manera diferente de manejar las cosas. Perdón. Cecilia, tengo que saber todo, ¿sí? Recuerda que te funciono más como amiga que como enemiga. Y... Denise, ¿estás bien? Abre los ojos, Diana. Este es el futuro que te espera. Vas a verte humillada una y otra vez en todo el periódico que exista. Yo no voy a prestarme a las calumnias de un periódico amarillista, Soledad. Yo estoy segura de que todo esto tiene una explicación. ¿Sí? Claro que la hay. Es muy simple. Andrés no te quiere. Es más, ni siquiera me gustas. Él siempre ha preferido a mujeres como Denise, hermosas, elegantes. Métete eso en la cabeza. ¡De una buena vez! ¡No me toques, Soledad! Si tuvieras un poco de dignidad, te largarías de esta casa ahora mismo. Yo tengo mucha dignidad, Soledad. Y valgo mucho más que todas esas mentiras o la cizaña de gente como tú. Es increíble. ¿No te importa que te arrastren por el suelo con tal de seguir sintiéndote una señora rica? Abre los ojos. Eso se acabó. ¿Por qué no te vas de una buena vez y nos dejas en paz? Escúchame bien, Soledad. Que te quede bien claro. Yo soy la esposa de Andrés Lascurain y a mí no me vas a tratar así. No te voy a permitir que me vuelvas a hablar en este tono. Mucho menos que te portes modosita con Andrés. Cuando por detrás estás tratando mal a los niños. ¿Te lo advierto, Soledad? Mira que te lo estoy advirtiendo. No te vuelvas a meter conmigo. Yo no sé para qué vine a trabajar hoy. Este debería ser día de asueto para mí. Pero al menos, ¿sabes qué? Alex ya está en mis manos. Bueno. Ah, Jackie, ¿cómo estás? Ay, aquí con una cruda que te mueres. ¿Cómo va el periódico? El reportaje de las... Ay. Sí, me gustó mucho, Jackie. No, sí, sé perfecto de lo que me hablas. Eres la mejor. ¿Qué te puedo decir? ¿Eh? Claro, hombre. Claro que sí. A ver cuándo te veo para irnos a desayunar. Te dejo porque de verdad estoy. Bueno, bye, preciosa. ¿De qué me estaba hablando Jackie, eh? De esto, señor, léalo por usted mismo. Es un encargo de la señorita Denise. Pues sí, hija, sí, Dianita. Como tú dices, ya es ganancia que haya regresado. Oye, hija, ¿pero tú estás bien? Bueno, eso espero, ¿eh? Hablamos más tarde, mi amor. ¿Era Diana, mami? Sí, hija. Le hablé para contarle que Lucía está aquí con Amalia. Pero la noté un poco preocupada. Ideas tuyas, mamá. Ay, los hubieras visto anoche. Ajá. Ella y Andrés estaban felices. A mí se me hace que mi hermana ya logró conquistar a su marido. Parecían dos tortolitos abrazaditos. Ay, qué bueno. Ella merece toda la felicidad. ¿Sabes? A lo mejor parece que está cansada o algo así, mi pobre hija, pero todo se le va a ir arreglando, ya verás.
Ah, yo abro. Ah, sí, mi amor. Yo voy a la cocina. ¿Qué policía? A ver cuánto tiempo me aguantan. Ajá. Oye, Luchis. ¿Qué onda? Oye, pues...